En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad de de nosotros.
hombres. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas los pecados del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad. Thank you.
Oremos. Dios, Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí ustedes los que me aman y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque riges al mundo con justicia, con equidad. Tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, e quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Te alabamos, Senhor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia. La plegaria del salmista de súplica, de perdón y bendición de pueblos y naciones, y a la vez de jubilosa alabanza, ayuda a expresar el sentido espiritual de esta celebración. Son los pueblos y naciones de nuestra patria grande latinoamericana, los que hoy conmemoran con gratitud y alegría la festividad de su patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, cuya devoción se extiende desde Alaska a la Patagonia. Y con Gabriel Arcángel y Santa Isabel hasta nosotros se eleva nuestra oración filial. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor está contigo. En esta festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, hacemos en primer lugar memoria agradecida de su visitación y cercanía materna. Cantamos con ella su Magnificat y le confiamos la vida de nuestros pueblos y la misión continental de la Iglesia. Cuando se apareció a Juan Diego en el Tepeyac, se presentó como la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, y dio lugar a una nueva visitación. Corrió premurosa a abrazar también a los nuevos pueblos americanos en dramática gestación. Fue como una gran señal aparecida en el cielo, mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que asume en sí la simbología cultural y religiosa de los pueblos originarios. Anuncia y dona a su Hijo a todos esos otros nuevos pueblos de mestizaje desgarrado. Tantos saltaron de gozo y esperanza ante su visita y ante el don de su Hijo, y la más perfecta discípula del Señor se convirtió en la gran misionera que trajo el Evangelio a nuestra América. El Hijo de María Santísima, Inmaculada e encinta,
se revela así desde los orígenes de la historia de los nuevos pueblos como el verdaderísimo Dios por quien se vive, buena nueva de la dignidad filial de todos sus habitantes. Ya nadie más es solamente siervo, sino todos somos hijos de un mismo Padre, hermanos entre nosotros y siervos en el siervo. La Santa Madre de Dios visitó a estos pueblos y quiso quedarse con ellos. Dejó estampada misteriosamente su imagen en la tilma de su mensajero para que la tuviéramos bien presente, convirtiéndose en símbolo de la alianza de María con estas gentes a quienes confiere alma y ternura. Por su intercesión, la fe cristiana fue convirtiéndose en el más rico tesoro del alma de los pueblos americanos, cuya perla preciosa es Jesucristo. Un patrimonio que se transmite y manifiesta hasta hoy en el bautismo de multitudes de personas, en la fe, esperanza y caridad de muchos, en la preciosidad de la piedad popular y también en ese ethos americano que se muestra en la conciencia de dignidad de la persona humana, en la pasión por la justicia, en la solidaridad con los más pobres y sufrientes, en la esperanza, a veces contra toda esperanza. De ahí que nosotros hoy aquí podemos continuar alabando a Dios por las maravillas que ha obrado en la vida de los pueblos latinoamericanos. Dios, según su estilo, ha ocultado estas cosas a sabios y entendidos, dándolas a conocer a los pequeños, a los humildes, a los sencillos de corazón. En las maravillas que ha realizado el Señor en María, ella reconoce el estilo y modo de actuar de su Hijo en la historia de salvación. Trastocando los juicios mundanos, destruyendo los ídolos del poder, de la riqueza, del éxito a todo precio, denunciando la autosuficiencia, la soberbia y los mesianismos secularizados que alejan de Dios, el cántico mariano confiesa que Dios se complace en subvertir las ideologías y jerarquías mundanas. Enaltece a los humildes, viene en auxilio de los pobres y pequeños, colma de bienes, bendiciones y esperanzas a los que confían en su misericordia de generación en generación, mientras derriba de su trono a los ricos, potentes y dominadores. El Magnificat así nos introduce en las bienaventuranzas, síntesis y ley primordial del mensaje evangélico. A su luz hoy nos sentimos movidos a pedir una gracia, la gracia tan cristiana del que el futuro de América Latina sea forjado por los pobres y los que sufren, por los humildes, por los que tienen hambre y sed de justicia, por los compasivos, por los de corazón limpio, por los que trabajan por la paz, por los perseguidos a causa del nombre de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Sea la gracia de ser forjados por ellos, a los cuales hoy día el sistema idolátrico de la cultura del descarte los relega a la categoría de esclavos, de objetos de aprovechamiento o simplemente desperdicio. Y hacemos esta petición porque América Latina es el continente de la esperanza, porque de ella se esperan nuevos modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana y progreso civil,
justicia y equidad con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico con sabiduría humana, sufrimiento fecundo con alegría esperanzadora. Solo es posible custodiar esa esperanza con grandes dosis de verdad y amor, fundamentos de toda la realidad, motores revolucionarios de auténtica vida nueva. Ponemos estas realidades y deseos en la mesa del altar como ofrenda agradable a Dios, suplicando su perdón y confiando en su misericordia, celebramos el sacrificio y victoria pascual de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Señor, el libertador de todas nuestras esclavitudes y miserias derivadas del pecado. Él es la piedra angular de la historia y fue el gran descartado. Él nos llama a vivir la verdadera vida, una vida humana, una convivencia de hijos y hermanos, abiertas ya las puertas de la nueva tierra y los nuevos cielos. Suplicamos a la Santísima Virgen María, en su advocación guadalupana, a la Madre de Dios, a la Reina y Señora mía, a mi jovencita, a mi pequeña, como la llamó San Juan Diego, y con todos los apelativos cariñosos con que se dirigen a ella en la piedad popular, le suplicamos que continúe acompañando, auxiliando y protegiendo a nuestros pueblos, y que conduzca de la mano a todos los hijos que peregrinan en estas tierras al encuentro de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, presente en la Iglesia, en su sacramentalidad, especialmente en la Eucaristía, presente en el tesoro de su palabra y enseñanzas, presente en el santo pueblo fiel de Dios, presente en los que sufren y en los humildes de corazón. Y si este programa tan audaz nos asusta, o la pusilanimidad mundana nos amenaza, que ella nos vuelva a hablar al corazón y nos haga sentir su voz de madre, de madrecita, de madraza. ¿Por qué tenés miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?
Elevemos a Dios nuestras plegarias y hagámoslo con la mayor confianza, sabiendo que somos siempre escuchados, porque la intercesión de María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, llega muy profundamente al corazón de su Hijo y encuentra una acogida única por la Santísima Trinidad. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, intercede por esta oración. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, intercede por esta oración. Te pedimos, Señor, por el pueblo de Dios peregrino por tierras americanas, para que crezca en la fe, reavive su esperanza e irradie la caridad que lo anima. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, intercede por esta oración. Nós os pedimos, Senhor, pelo Papa Francisco e por todos os bispos, para que sejam sempre vivificados por espírito de solidariedade e dedicação ao vosso povo, e que, com seu testemunho e a sua palavra, orientem e animem os cristãos a viverem santamente como Maria. Maria, Madre de Jesus e Madre Nuestra, intercede por esta oração. Lord, we pray for world leaders who bear special responsibilities in the political, social, economic, and cultural life of nations, that they may always serve the common good, respect human life, liberty, and dignity, and work to establish conditions for greater peace and justice. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, intercede por esta oración. Dimits motlatlauitia, totatzine, in techpan, te yokokolisli, in kouske, in katimanlis, kokotzintzintin, atekau, tekitike, in enemike, iwan, tekamake, in pipitzintzintin, o mo shashe, lochanekawan, in akiwan nemi, in netolinilispan. In poyomike, ayo koyoshke koyo, iwan te kwanshiwitl, in pampa mawisotia, ne teotlamakatilisli, mayu mowei chiwalis, inon ne yoloseletilisli. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, intercede por esta oración. Nous te prions, Seigneur, pour les familles de notre continent, afin qu'elles soient des communautés de vie qui transmettent l'amour de Dieu, source d'unité, de fidélité, de fécondité et de bonheur. Et nous te prions aussi pour nos enfants et nos jeunes, qui sont le futur de l'Église et notre société, pour qu'ils grandissent et deviennent les disciples de ton Fils sous la protection de Marie, notre Mère. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, intercede por esta oración. Ti preghiamo, Signore, per tutti noi che stiamo celebrando questa Eucaristia, nel giorno in cui onoriamo tua madre, nel suo titolo di Nostra Signora di Guadalupe, affinché con la tua grazia possiamo rinnovare la nostra fede
e divenire testimoni della tua risurrezione. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, intercede por esta oración. Escucha, Dios de misericordia, nuestras oraciones. Escucha todo lo que te pedimos por mediación de Nuestra Señora de Guadalupe. Danos lo que tú sabes que necesitamos y también lo que no sabemos o no nos atrevemos a pedirte, por Cristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que tu madre, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros, y a proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Compasión de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten compasión de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
pecados del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Palabra tuya bastará para sanarme.